No, that's it. I, I don't even know how to start this shit to be honest. Uh, yeah, it's a, bit, it's a bit difficult when you don't have an intro. Yeah. Um, I guess I think we need to just find the nice. I don't think we're not going to be able to find one like our reactions intro. No, no, no. You can't have one like a reaction intro. Yo, this episode three, son. Episode three. Episode three. Yo, Necesitamos la vaina de aplauso, porque hay caria, Hay caria heavy Bueno, vamos a ir a sujeto por lo menos. ¡Ya! ¡Ya! That's true, let's put sujeto on. Carlos Canegro, dime de tu semana, de tu día, dime. My week has been pretty good, yo. I just finished, tuve un juego de pelota hoy. Para que no conozca soy entrenador de pelota ahí en la escuela de... Entrenador de pelota. Aquí en PainTech. Tienes una especialidad de coaching. Sí, una especialidad. Un... ¿Cuál es tu especialidad en coaching? En you coaching. Co you coach the infield. Outfield, Outf outfield, outfield, outfield. 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 Um, pero ganamos hoy, eh, si no me equivoco, fue Teresia 3, algo así. Ah, no, pues ustedes no jugaron con nadie, estaban solos ayer. <laughs> 13 a 3, man. Fue algo así, fue mucha poco, mucha poco. Eso sí tú tú tienes tu equipo? Hasta ti, no tenemos hasta ti nadie así, pero. Eh, tengo unos tigres ahí. Sí, tengo, ellos resolvieron. Fue un equipito que estaban supuestos a ganar, eso le ganaron. Ok, ok. No, te lo mataron. Hombre. No. ¿Qué más hiciste en la semana? ¿Cómo eh, te fue ayer? Tuve un par ayer. Eh, shout to Boy Mega J, eh, Lowe's in the Building, duro. The CEO, el Knockout Family. Duro, uh, duro, estaban duro. en Bamboleo. Eh, los malte, obviamente, sus afetinantes, sus pitos, los tacos, actividades. Taco eh, I feel like I did something on Wednesday, but I can't. No, actually, I slept all day on Wednesday. That, that um, sounds like a nice day. And um, that's about it. That's about it. Yeah, that's no, okay. Sounds good, sounds good. Vamos a comenzar entonces. Yo no hice nada, entonces, más que trabajar. Ah, trabajar. La, la, vida, la vida de muchas personas. La, la vida del trabajador. Yo, suscríbanse al Patreon para yo dejar de trabajar un favor. Ayúdenme ahí. <laughs> Okay, vamos, 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 a ver qué es lo que. ¿Con quién comenzamos? Vamos a comenzar con el primero nosotros, Usher. Usher, 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 the boy Usher. Usher. Usher slammed for Got let it burn. allegedly oh using fake money at Las Vegas strip club. ¿Diga Usher money? Okay, okay, primero. Qué tú crees? Okay, so vamos a dar la, la situación completa, ¿no? Todo so, él está tirando dinero so, falso. No, no. So, so lo que sucedió fue que hubo un stripper, ¿no es verdad? Que subió un open-ended question, Ajá. que este es lo que la mucha gente eh, eh, no se están fijando lo que están haciendo. Ella subió un open-ended question en el cual ella dijo: ¿usted cree que es un intercambio de que Usher venga a su strip club y tire dinero con la cara de él? Mm. Porque en realidad, su presencia en una localización tiene cierto valor. Tiene cierto valor. ¿Tú me entiendes? Pero ella quiso decir: será esa presencia de él, igual que él tira pila de dinero falso con la cara de él. Mm. Ella nunca dijo. Que él tiró falso. No, no, no. Ella nunca dijo que ese fue el único dinero que, que se él tiró. tiró. Okay. Ella nunca dijo eso. Por lo cual, por lo cual, tú supiste que comenzó todo el mundo a hablar, oh, que oh no. se está tirando dinero falso, que te digo, okay, pero tú no sabes si él tiró dinero verdadero y le dijo, mira, voy a tirar dinero falso para que usted se le lleve. Filmada Ahora, tanto. primeramente, creo que ella lo ayudó a él en la promoción. Ajá. Porque estamos hablando de Usher. Normality. Tú me estás entendiendo. Y teníamos Entonces, mucho que no, no se veía Usher por ningún lado. So, y, lo, y las papeletas falsas con la cara de él son promo para yo creo que es un álbum o una música un EP que él va a sacar. Okay. So, it tiene sentido. sense, it makes sense. In, a, in, a, in a sense, in a sense, it makes sense. Sí, en ese sense, it makes sense. It Eso me make sense. Doesn't make sense to pocket though, but. <laughs> no, pero que también, mi amor, tú tienes que entender que yo el, el, License mío. Él tiro par de pesitos. De que él tiró par de pesitos falsos para la promoción. También. Porque lo que está diciendo es, mientras tú estás recogiendo lo verdadero, también recoge lo mío y me lee el mío. Y mira lo que Y mira, oh, coño, este ticket tiene un IP, aunque tú cojones pero ya tuviste que es un IP que viene viene un álbum o una canción. Pero hay cuarto ahí también. Pero hay cuarto y también. ¿Tú me entiendes? Yo no creo que se puede. You can't bash him. You can't bash him. You can't bash him. I think is, I think that was a smart and also a smart location to do it at. Porque Las si tú, no 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 oh, porque sea la Vegas en el strip, strip club. club, porque la realidad, en me, el si él paga, vamos a decir que él trata de pagar una comida con dinero falso, ya es un bobo. Ya es un bobo, sí, si, sí. Si. ¿Tú me entiendes? Pero Ahora, triclo, club, si tú lo haces en un lugar donde hay muchos dólares que están volando en el aire no es primeramente para lo visual no es sin que alguien está grabando esto y lo otro Mierda, se ve bacanísimo está tirando pila de cuarto wow ¡Qué movie Asher ¡Oh, y, y y para mí que el club on the new claro, no que, va, sí. No claro que sí claro si tú no sabes tú no vas a entrar a tu, a tu locación con dinero falso ¿Qué pasa? exacto y entonces arriba de eso arriba de eso también yo creo que um, Ojalá que la música que él va a soltar sea también parte de ese ambiente, para, sea, sea para ese lugar. Exacto, make porque cuz it would make a lot of sense for him to do it, it like would that. And make a hell of a bunch of dollars too. And listen to me, and I think those ladies also understand. I'm pretty sure there was a lot of people who pulled up just because Usher oh, was there. Oh, yo vi un video de Post Malone, no sé si está en el mismo lugar, pero Post Malone tenía tres cajas de dólares, loco, así tres cajas. Oh, He had to take the 10k things? Y le y estaba tirando Heavy with, supiste, the heavy, heavy, supiste, heavy with the rest. Heavy, 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 heavy with the rest. No, 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 lo cual todo es así. No, que te estaba <laughs> así. Eh. Porque con tres cajas, loco, tres. Eh, no, mira, en, en los strip clubs, corps se gasta mucho dinero. Por eso es que yo no soy amante de ellos. ¿De los no, strip club. No, pues que no, es que se gasta. Manito, yo fui un strip club una vez manito, y tiré 200 pesos en menos de media hora. Así, ¿no? Y yo dije, no, yo me tengo que ir de aquí porque yo no, yo no gano lo suficiente para estar 200, regalando 200, 200 pesos así de. <laughs> Porque sí. Y oye, y, y yo he y tirado 200, yo soy un asqueroso tirando 200. Yo soy un asqueroso tirando 200. el tigre que van y tiran 10 mil dólares. No, 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 así no podemos. Ok, vamos a los Latin AMAs. Latin AMAs, Latin American Music, Music Awards. Awards uh. Ok, Primer, pr vamos a decir los nominados y lo que ganan. Okay. primero que todo, Artist of the Year. Artist of the Year. Artist of the Year. Nominado, Anuel Doble Bad Bunny. Cristian Nodal, desde hace tiempo ya lo no igual. igual, ya tú sabes. Daddy Yankee, El Sabo Armoda. ¿Quién diablo es ese? Ese, no, ese ni siquiera mamá lo conoce. G, Maluma, Osuna y Satch.

Que fue tu amigo Bad Bunny que está ahí, al lado <laughs> tuyo. Como pueden el ver, tenemos aquí presente el que hace lo que de su maldita gana. El que se. T... Párate, vamos a hacerlo con Artists gusto Artist of the Year. Artist of the Year. Bad Bunny. Estamos y caballeros. Ya van las luces. Comenzan sí. las luces. Jesus. No nos dejan hacer un podcast tranquilo. Bro. Pero les vamos a dejar saber. Artist of the Year. El que va a la WWE y gana. El que hace lo que es su maldita gana. Oh my God. El que hace el último tour del mundo. Ajá. Al que Triple H le dijo, vuelve a lo tuyo. El que va a tener un concierto donde los tickets están a dos mil dólares. Ajá. <laughs> yeah. Vamos a ahora, ah. no eso ahora. El okay. conejo malo. Espérate, okay. espérate. El conejo malo. Ok. Negro, tenemos un hotel. <laughs> contigo no pasa nada no el próximo episodio no voy a mencionar a ver, no lo voy a traer por la mesa es que yo qué duro hay que dársela hay que duro sí es duro. pero que tú te pasas eh, bájale, 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 bájale 300 bájale 300 ponganme eh, el conejito en los comentarios conejito en los comentarios new artist of favor. the year I really don't give a damn about it who? My new artist of the year new artist of the year give me the option mm -hmm. who, who, who got there? Camilo el tigre ese eslabón armado no sé. los dos Carnales, ahí mi madre. Mike Retowers. Hey, ese fuerte. Natalie, Natania, Natanael Cano, my fo I, saw, I said Natalie. Rao Alejandro. Hey. Guess who won? I'm gonna go with Rao. No. Nope. Mike Na Towers. Natanael Cano. Oh, Menor. what the fuck? Exactly. I really? Who, I don't know who that nigga is uh, I don't know about artist of the year My nigga My nigga Raul my nigga, New artist of the year Nigga Raul is tough He was well nigga, nigga Raul Alejandro is the next Raul face. Alejandro Not Raul I know I always say Raul. Raul I know it's Raul R-A-W Raul yes. R-A-U-W Ese mismo Okay Ese Song Miro. of the year Bad Bunny Yo perreo sola Yo perreo sola Bájale Mira <laughs> <laughs> va a tumbar la vaina Tú te <laughs> quieto loco Diablo <laughs> Stop Please Stop. Let me get through this bro It's a it. lot of categories B Let I, me get through this bro my money. Oh my god Alright cool come Black Eyed Peas And J Bobbin. Ritmo uh, okay Okay Karol G Nicki Minaj Tusa I Whatever Maluma And The Weeknd Hawaii That was a really good song too Who's the winner? Okay, yo sé quién es, la, es la, la ganadora, pero no creo que se merece ese, ese premio. Porque oh. no creo que le gana a Yo Perreo Sola y no creo que yeah, le Hawaii. gana a Hawaii tampoco. Okay, so yeah, you know Carol G. Pero yeah, bueno, mire, Carol G es pero... un I mean, tremenda artista. No, no, me, no me maten, right? Tremenda artista, right? Pero uh -huh. yo creo que el tema de Yo Perreo Sola. That shit is iconic this, That's gonna be like a classic Okay. That's number one And number two La Mecla de De Hawaii the Hawaii And then the remix with The weekend. Come on bro Yeah it's, it's an amazing song Album of the year Anuel W.A. Emanuel Bad Bunny Yo Hago Lo Que Me Da Mi Maldita Gana uh, J Balvin Colores Natanael Cano Corridos Tumbados Guess who won. Listen to me. I won? I don't care who won. I don't care who won porque en los ojos míos la única persona que se puede ganar uh -huh. eso es, es el. Yo hago lo que me da maldita and gana. And he won actually. Porque es el único tigre que se tira a la discoteca con un con con un ratrillo. Okay. El ah, único, negro, negro, negro. Cálmate, cálmate, <laughs> cálmate. Es que va bonita aquí presente. Cálmate. When we talk about his money, then you go on the ramp. Ay, cool, cool. Cálmate. Cu. Okay. <laughs> Coño, okay. <laughs> Ah. Favorite artist female. Okay. Anita. Hey, Anita Becky dura. Carl G. Like G Natty Natasha. Shakira, Shakira. I don't even know why Shakira is here. Cuz I didn't hear nothing from her. No, the man, nigga, tuve la canción esa que se fue viral con el TikTok song. Song. Um fuck, I forgot the song. Pero con Benny okay, con Chettok todo el mundo bailando la la cintura. Okay. I guess ¿Quién tú quer que ganó That's a tough one, you know, because you yeah, I'm are throwing un punto muy biased. No me la Porque dime la primera, ¿quién fue la primera que tú mencionaste? Anita, creo que Anita es una tremenda artista, creo que su personalidad me brings me happiness, um, de la manera que ella se expresa eh, tremenda. Después Becky G, Becky es G like, like one of my crushes. Because I think she's gorgeous and like she's like small and I interviewed her and okay, okay, her okay, eyes are okay, negative, come on. Um, then Carol G, like she's a good artist, not my uh, like best of taste, but she's an amazing artist. Uh -huh. And then um Nati Natasha. Nati Natasha. I don't think she put out anything that really kind of like Cancion Conciencia and I think that was not twenty twenty. Yeah, it wasn't twenty twenty. So I don't think she's really done much. Either pues Shakira. Esta she, preña. That's yeah, it. Shakira had that one song. So I am going to go with Anita. Anita did win that. Favorite artist. Anuel AA, Bad Bunny, Cristio, oh. Christian Nodal, Val. J Balbin, Mars Luma, Osuna, mm. yeah man, las <laughs> <laughs> Last las What's the, what the category again? Favorite artist, Mayo. Então, tem estou saber com favorite artist, Male Você quer say okay, like you know, is this, a, this is a fan favorite? Hey yo. mean, Next category, they fucked up. Just, I'm just putting it <laughs> yeah. out there. I mean, listen to me. Yo, yo, yo voy con el And he did win that too. That oh, money, Bad money. Favorite duo or group. Banda MS de Sergio Lizarrag Lizarraga. Lizarraga. Mm -hmm. What the fuck? El El Slabon Okay. Joe Randy Rake. Guess who won that shit? From your expression, it doesn't sound like um doesn't sound like Juli Randy won it. Doesn't sound like uh, none of these niggas had to be with my they have to do with my expression at all. Actually, really? none of these niggas. Who que the El The ganó was the loco ese Slabon Armado. I don't know who the hell. Yeah, I But the fact that they don't have CNCO in here and they dropped an EP last last year and uh, they don't have him in here, it's that's it's, a. It's, I wonder. I wonder. FEP. Um, ¿qualify? No, yeah, that's down, right. Eh, so el, si, si el IP clasifica para ser parte de esos premios, y segunda parte, ¿cómo son elegidos las nominaciones para estos para premios, eso, right? Okay. So, ¿serán los fanáticos que eligen? No creo que fueron los fanáticos, porque si fueron los fanáticos. El favorite duo, yeah, pero puede ser los fanáticos. Favorite duo o group. No, pero digo pero yo. Que metido ahí. No, que yo creo que lo, la gente nosotros nos habían tirado huevo, hay que votar por el CNCO. Yeah, yeah, yeah. ¿Tú me estás entendiendo? Yeah, yeah, yeah. Favorite artist pop. Camilo. Enrique Iglesias, Luis Fonsi, Ricky Martin, Shakira. Ni idea. Shakira. Shakira, Shakira. Nah, favorite album pop, Camilo, por primera vez, Cali Uchis, sin miedo. Nah. Pedro Capo, Munay. No. Nah. ahora. Rey. Nope, Camilo. Okay, Camilo, okay. I can see that one. Camilo, Camilo, Camilo went Camilo, crazy. Camilo fue, nice. Y más bachata con, con el alfa tuvo muy crazy. dura, muy dura esa bachata. Favorite song, pop. Black eyed Peas Ozuna J Ray Soul, Mamacita. Camilo favorito. Rake Farruko Camilo. Si me dices que sí. Ricky Martin Tiburones. Shakira y Anuel me gusta. Shakira y Anuel. Yes, yeah, she had the song. I don't like it though. Um, I'm gonna go with the first one. Jackie Nguyen, yeah. favorite solo artist región regional mexicano. We don't know nothing about this, but vamos a decirlo. Karim León, Cristian Nodal, El Fantasma, really really man que like El Fantasma, Junior H, Lenin Ramírez, Natanael Cano. No voy con Natanael Cano. No desde hace tiempo ya nada nada es es nada. Es Christian igual. Nodal, real nigga shit. Región Mexicana favorito, dúo o group. Banda MS de, de Sergio Liranzo. Uh, el nombre raro es el tigre, eslabón armado. Los Ángeles Azules, los dos carnales. Ni idea. Eslabón. Hay más, el diablo, yeah, ¿cuántos premios son? Todavía hay, está el diablo. Ay, voy a ganar el silla. Exacto, okay. vamos a lo que, lo que, lo que nos interesa a nosotros, a lo a lo que, a, que a a saber, no lo Vamos a lo que es. Ok. We don't know. Okay Favorite artist Urbano. Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Kyle G. El mayo Bad Bunny did win that. Favorite album Urbano. Favorite album Urbano. Ready? Ready? Anuel AA, Emanuel Bad Bunny, los las que no iban a salir, J Balvin, Colores. Wait, what? Las que no iban a salir. They put the Nada. really. other album. Yeah. what's the category? My uh, favorite album, Urbano. F uh, what? It's this is the I'm pretty sure this is the the people voting. What? Why they put good. that no, album it. though? Yo, look at me, Gunn, I think it's better. Um, but um, I mean, that's my personal point of view. Um, Yo voy con el mío No, que no iban a salir Porque ganó Come on, man Favorite song, Urbano Espérate, espérate Hasta con las canciones Que no iban a salir Gana, coño Pero hay que, oye, hay que tener Va a seguir Hay que ser nigga, un tremendo artista You go on your rant later hay You go on your rant later just, just Acapara todo lo que Él está ganando wow. aquí Y después you go on your rant Just give me a second What? Favorite song, Urbano Bad Bunny Yo perreo sola Black Eyed J Balvin's Ritmo Karol G Nicki Minaj Tusa Maluma And The Weeknd Hawaii Ozuna Karol G Mike Towers Caramelo, pinga. Caramelo es un good one, pinga. Pero voy con el mío. Nope, tuya. What? ¿Qué? What? What? Okay, okay. What? Favorite artista tropical. Baja de eso. Mark Anthony, Prince Royce, Romeo Santo. Silvestre. Get the fuck out of here. Dan gone. Dan gone. What the fuck up, fuck up, fuck up. Yo vi una foto donde Prince Royce tenía dos premios. Inanda I'm just Y nada en contra de Prince Royce. Pero esto fue lo que él hizo en los últimos cinco años. Crickets. That's it. Baja eso, estuve súper alto en el baño. Eh yo I mean I mean Romeo man, I el Romeo Santos ganó esto okay no se atreva a diga canales <laughs> a Romeo también favorite album tropical la, la 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 Carlos vive cumbiana yeah you were never gonna win with that title <laughs> no it's very centralized Gloria Estefan The Brazil fuck? 305 You were not gonna win With that title either ella This, ta, this is why this nigga won <laughs> This is exactly why This nigga okay. won I'm not even gonna let you answer <laughs> Prince voice after Ego That oh, sounds yeah, like an after. album Yeah the after ego. Cumbiana What? No pero que puedes Brazil, Brazil 305 What is Brazil Bra and Miami, Miami? together yeah. Like yeah. what the hell <laughs> What the hell favorite song tropical No había no había más nadie en ese No eran esos tres oh. Prince Royce solo yeah, eso solo. Sí, es <laughs> Alex Bueno, Romeo Santos, Nuestro Amor, Carlos Vive, No te vayas. Mm. ¿Quién es? This is the name of the nigga. ¿Quién es? Two question más. ¿Quién Boom. Es question mark. Qué It's crazy. Qué El carnaval hombre. de Cali de Atributo Okay. Así que son dos. Prince Royce, Carita de inocente. Víctor Manuel y Wissing Bugalo. Bugalo. Ok. Prince Royce wants that shit. That's it. Prince Royce no quiere nada más. Y eso fue lo único lo que llevó. Okay, Aunque now. no creo que estaba supuesto ganar la de Romeo. Oh my goodness. Collaboration of the year. Guess. Bad Bunny. No. Who? Karol G. Tusa. I think I I haven't looked, I think it's a, Bad Bunny's I, not here though. No no listen to me I think Tusa is an amazing song right porque representa mucho se se las mujeres yeah, se identifican. There's a lot of niggas in this category. Like, eh, Tusa eh, muchas mujeres se identifican con no, esa claro. canción yeah, right yeah, yeah. and I get it right pero cuando esta, estamos hablando de. Uh, right. uh, right. No ese bichota. Right. Yeah yeah. But what I'm saying is that no don't, I think I think it's Nicki Minaj, yo, bro. Yo it's Nicki, it's the Nicki Minaj remix. It's, it's cause Nicki Minaj is on it. And she's a big artist, b. And okay. it's fucking Nicki Minaj, bro. Like, social, like, social artist of the year. I need social. Social like la sociedad social. Or? Probably social media artist of the year, but she should put oh. social media artist of the year. But okay, social artist of the year. I need the bad bunny Car uh, Cardi B, Daddy Yankee, J Balvin, Jennifer Lopez, Cardo G. Lali. Lali hey, and Lali, Lali Argentina. Selina Gomez Shakira. Who won that? I'm going to Waranita. Cardi B. Cardi B? Okay. I see that. I can see that. Favorite video. Yeah, coño, You don't need the favorite video one. Favorite virtual concert. This one I need to point out. Okay. Okay. Favorite Virtual Concert. I think that's an. Hold amazing award de dar en este punto porque fue un de año donde los únicos conciertos que estaban haciendo fueron los virtuales y hay un solo ganador para esa y si él no está ahí se va a acabar este podcast ahora mismo porque o sea, él lo tiene que ganar. Se acabó el podcast entonces. Se acabó entonces ya. <laughs> Bad Bunny, nigga. I didn't even... He's not even nominated. How is he not fucking there? He's not even nominated. He did the best virtual concert that there has ever been presented. Wait, let me see. How yeah, the yeah. fuck is he not there? No, he's not here. They're bugging the fuck out. He's They're bugging here, the fuck bro. out. Bugging the fuck out. Oh, oh, no, but no, okay, Bad Bunny's not there, right? Who's there? Corny-ass fucking virtual concert. Alejandro Sanzi Juanes. Corny. Carlos Vives. Corny. Corny. Juan Luis Guerra. Corny. Juanes y la chau, chau, Juan Lister, no y la Orquesta <laughs> filmaración de la whatever. Marco Antonio Solís. He's tough. That could have been lit. Osuna. Pepe Aguilar. Ozuna Ángel Agu what? Aguilar y Leonardo Aguilar. So okay. Pepe Aguilar in the friend. No, okay. I can't see why. Sebastián Yastra. Sebastián Yastre fuerte también. Yandel RBD. And I think that's what they want. Ok, so yo te voy, te voy a decir, lo, te voy a decir lo, lo siguiente. Yo creo que entiendo, me voy a retractar okay. que me puse un poquito agresivo sí, con todos. Te pusiste medio pesado. Pero, 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 yo quiero dejar saber que la mejor experiencia virtual de a, un artista tu con Bad Bunny. en esta pandemia. Pero tú viste todo esto. Va tú decir eso, tú viste todo esto. Eso, yo, viste yo todo esto. La, vi, vi como cuatro de los que estaban ahí. Pero que como la que hizo Bad Bunny no lo no hizo es. nadie. Que tú sepas, porque eh, tú no viste los otros. Es que no. Tú no puedes estar Es que no es, es que being biased, no. Right es now. que no, es que no. Marenico, que, Bunny, solo, right que solo que Bad Bunny agarra un camión y tirarse para las calles de Nueva York? Oh, el que hicieron y, el que hizo en la calle. Exacto. Está todo. That, cool. Y grabar cool. virtualmente para and, que todo el mundo. And, and y, 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 la, y la mata. Right? Y, y la luz y, y los tigres en la bicicleta. I get it, I get it. ¿Tú, get tú it. me estás entendiendo? I get it, I get it, I get it. Pero yo creo que, que. Y después a juntarse con la gente allá en la vaina de los de lo médicos. Come on, pop. No, no, I don't want to hear. Pero it. yo creo que. Porque la, fue de like. Yo creo que por eso fue que. Que no, no que tuvo un boom. No, Entonces, no, no, no creo que clas, pudo clasificar porque no era na, nada más de Bad Bunny. Fue de, Fue like Bad Bunny and Euphoria. You see what I'm getting at? Yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. No wasn't just Bad Bunny's virtual concert. Yeah, yeah, yeah. Yo creo que RBD ganó. Por nostalgia, bro. Puede ser, puede Se metiendo ser. esos tigres de RBD para allá, todos los fanáticos yeah. viejos, a ver el concierto y metí en mano. Y a no ser o parecer, el concierto 2020. ¿Cierto? eso es, eso es. Shout out RBD for coming back. And so Eso fueron los, AM, los Latin, AMAs, Latin AMAs. Latin AMAs. Volamos un trozo de vaina porque nosotros no sabemos esa música, eso no, no, no tiene sentido. Me quillo que los tigres míos no estaban ahí. No, make yo debería you know, haber estado it ahí. It. No sé, como te dije, yo creo que hay que saber cómo es que se clasifica para ese um, para ese para ese awards. ¿Cuáles son las clasificaciones? Porque mm. I, I mean, I'm pretty sure they could have won the like, best for like, you know, album. They could have won the best album. Because you know I mean? the, the album was really good. But that album came Pero, out this year, know. so it didn't qualify. Yeah. I'm pretty sure it didn't qualify. Okay. Dwayne Wade. Dwayne Wade. Has been, has bought, has bought, bought, bought. part of the Utah Jazz. Okay. He is part owner of the basketball team in the NBA, Utah Jazz. Get to this. Um,.

que son eh, dueños de estas organizaciones son no, no no que no sean blanquitos pero no tienen uh, no se identifican con los el tipo de persona que le yep. están produciendo el mm -hmm. dinero right yo creo que um, moves like this it's what's making this not become um not become the uh the status quo right that not every single owner has to be a white male It doesn't have to or be an a person female. that never played basketball or, or, or the sport has, at all yeah. any sport exactly right it's not just somebody who just has money but somebody who has a passion for the game who has played the game and i think who knows the game so going back to um this an all-star champion Michael Jordan, Dwayne yeah. Wade. I think Dwayne Wade is the second one to own the team. Mm. That that is a, like a African American basketball player because um, Larry Bird owns the uh, Indiana Pacers. Okay, but that's what I'm getting at, right? So mm. you know, going back to Diddy's tweet, right? You know, it's it's now making it like listen, we also need to own what we have made so much money for them. Yeah. You know, and I think that's that's the move that you you, need to you start think doing. you think um, when LeBron retires, he's who? What team you think he's buying? Miami Heat lakers or or buying a part of miami heat lakers or cleveland cavaliers i'm going cavs just because he's from there yeah but you know I, i'm thinking about i'm thinking about lifestyle his son and stuff like that yeah but, but you know but the lakers like but the lakers are not are not going to be selling so no, um, they don't have to sell the Lakers in general. You, even like. even a portion. I just don't feel like it would. You be think, a you don't I don't think, think that would be a smart move as a think? as a business owner. No, that wouldn't be a smart move. The Lakers is still a good brand. It's a brand that people like look up to. Okay, you know, so it's not like it's not. I mean, it's not. The Dodgers, nothing so. against. Nothing against. Like it's not just a random team out there. That yeah, I feel you. I feel you. I feel you. Um, Kiko el Crazy ha conseguido el aviso para venir a los Estados Unidos. Aplauso para Kiko el Crazy, por favor. No hay aplauso. Dale una bomba para Kiko el Crazy. Ya. Ya, 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 ya. ¿Qué tú crees que eso hace para que el crazy? Ya que él tiene conexiones con el alfa. Get that garbage out of here. <laughs> He's not garbage, so. No No, Ya que tiene conexiones Con el Alfie El Alfred tiene tantas conexiones En Miami Con todos los otros tigres ¿Qué tú crees que le hace Esa visa Para venir para acá Para los Estados Unidos aquí con el Crazy Se acabó La cuarentena Se a su cuarto yo Sí, yo Sinceramente Ojalá Pero que Crazy Es un artista tan eh, desarrollado Que He nice though With the pen for real though. Yeah, yeah, yeah. Like, Él hace dembow ahora Pero es duro Escribiendo de verdad Si tú so, eh, escuchas Las cosas viejas Yeah, I mean eso no me, no me interesa mucho, yo estoy, yo estoy viendo como forma de negocio. Eh, él es un, un artista desarrollado, solo va a estar pidiendo una buena moña cuando subo para acá arriba para pa la fiesta. Pero yo, la te fiesta. Hablan, yo no estoy hablando de fiesta, estoy hablando de conexiones. Oh, él vaya no. Pero conexiones no, porque conexiones se van a hacer. Tú sabes que él tiene una buena relación con el Alfa que está viviendo en Miami, porque ahora mismo Miami es el punto de la, de la música, música urbana latina. U, music, bueno, música en general. Yo, Hay, todo el mundo, está para todo el mundo vive en Miami. Si tú en todos los big rap artists, todos viven en Miami, ¿verdad? Todos los trap están um, en Miami. Eh, todos los tigres que están pegados en Puerto Rico están viviendo en Miami. Yeah. Tú me estás entendiendo. So, y esa fue una de las razones por el Alfa se mudó para allá. Y yo creo que el Kiko Cresi debería de aprovechar que tiene esa visita. Eh, llega a Miami hace par de conexiones rápido subió aquí para esta área, dice, Oye, negro, como tú me hiciste idea, te guardo un descuento en el precio a <laughs> para yo tirar una fiesta y hacerme un par de pesitos. <laughs> bueno oh, God. Alex Rodríguez y Jennifer López Confirman el fin de relación. No, 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 no. Tengo esta información, volví a de alfoquerradio.com radio.com ok. Um, primeramente yo creo que ¿Por qué no, pregunta ¿por qué tú crees que terminó? <laughs> porque Alex Ale Rod okay, Ale Rodrigo Ale obviamente lo agarran en algún veneno ¿no es verdad? ¿Tú crees? Y, claro que si sí, te voy a explicar lo que sucede y a ver si esto es esto es un, es un consejo para los hombres no, tigre tigres eh, manéjense como ustedes quieren manejarse en su vida ¿no es verdad? Ajá. pero al fin y al cabo entienda que cada acción tiene, tiene una, una reacción, reacción. Mm -hmm. Especialmente cuando te agarran haciendo la acción. Espérate, allegedly, porque tú no sabes. Allegedly, allegedly. Yo estoy allegedly pero estoy más que seguro que allegedly. I'm, I'm, going, I'm going the other way though, verdale. Nah, I'm explaining why dale, dale. I'm explaining why. I'm why. Y yo creo que esto es una de las cosas. En un breakup. Uh -huh. En un breakup, ¿no es verdad? Uh -huh. Cuando una persona comienza a subir como que fotos melancólicas. ¿No verdad? ¿Cómo así? Como que fotos de cuando tú estás junto con, con ella. Okay. No, ¿verdad? Y tú pones una canción, musiquita flow, es romántico y vaina. Ah, ah, Dice hace tiempo. Nada ah, ah, es igual. Ah, 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 ah. Yo creo que un, hay un cierto sentimiento de, de arrepentimiento okay. en algo que ha sucedido. Right? Y yo creo que El diablo. eso fue un motorcito que pasó por ahí. Yo creo que. Whatever is that happened, right? Uh -huh. um, two things. I'm sorry. Two things. And I lost my train of at the beginning. Two things. Quédate First, en español para que no nos maten. Sí, está bien. First thing es que eh, las redes son muy rápidas para para reaccionar uh -huh. a cosas, right? Porque recuérdate que esto, esto salió hace rato, dije, que yo dije que broke up. Y entonces ellos dijeron, no, nosotros estamos trabajando en cierta cosa. Uh -huh. No es la? Uh -huh. Um, y después eh, lo que a mí sí me quillo fue que ellos tuvieron que poner un official statement which I think that shit is retarded That's stupid ¿sabes? retarded as fuck nobody But, needs to know about your like, business like why why nobody tiene you, que saber tu información exactly, personal why, hey hey like, like como si fuesen un equipo de basketball le, le voy a decir algo en el equipo de nosotros aquí mm -hmm. del lado de, de The del, Jennifer Lopez, del, y J, J. Rod, J -Rod? el J, J. Rod team, ¿tú me entiendes? Nosotros like, queremos que de, decirles a ustedes que estamos bien del lado monóstico Lo único que no estamos bien es del lado De la, eh, ¿cómo se dice? Trust, de la confianza uh, en sad. la familia. Pero el equipo de nosotros todavía está fuerte. So, um, fuck are you? so right. yo creo que, I think, I, I listen to me, I, I think that in that relationship, what Might have making assumptions, right? I'm assuming that A Rod, because there was rumors that A Rod got caught, and then she kind of denied it, but I think he did. Um, I think trust at that level is just too high. Like if you don't got it, it's not gonna ha it's not gonna work, right? Do I also believe that after he got caught, um, Jennifer put a lot of restrictions that kind of? Well. Yeah, I think those restrictions are crazy. But, She's you, bugging. but you can't blame her though. What you mean? Pero Damián, Hear me, hear me out, hear me out, hear me out, hear me out, hear me out. My G, let's hear not me out, hear me out, hear me let's out. out. Let's not talk about this when it comes to J Lo, B. Pero, hear me out though, hear me out. J Lo out. left oh Mark Anthony God. for a freaking dancer, B. <laughs> okay. But hear me out though. Hear oh me my. out though. Hear me Go ahead. If you get caught in a situation uh -huh. in the vida, uh huh. Right? Whether you're texting a porn star, whether you're texting Fulanita, or whatever uh -huh. it is, uh -huh. or you get caught, you know, chilling with -da 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 and you're not uh -huh. picking up your phone, whatever the situation may be. Uh -huh. You are now creating insecurities in the partner that you're with. Well done I agree with you 100%, but that's not what happened. So her requirements were listen, if this is going to work, I need you to now work under something that I can trust, nope. which is I need access to your phone, I need ah, access loca. to your schedule, I need what you're drinking, I need to know really. where you're shitting. So. Where are they? If you can't keep up with me, you should have left. You bugging. It's that simple. I'm pretty sure Alex Rodriguez, when she said when she said all that shit, he was like, You bugging <laughs> out. I don't I don't, I don't think he did actually. Yo creo que lio, tú estás loca, maggie Manito, yo, te, yo, yo creo, oye, mira. ¿Tú crees que Alex Rodríguez está en que Man, es? Yo creo que Alex Rodríguez ahora mismo está mandando ese texto de que yo, baby, I miss you. I don't think, he's I think so. I don't think Listen a mí. Si tú agregas conmigo, si tú agregas conmigo, y tú crees que. ¿Puedo hablar con la gente? No, nigga, you bugging. Así <laughs> que <laughs> como tú te pones con bad money, tú bugging out. Alex Rodríguez está palmeando ahora mismo. Yo creo, yo creo, te digo lo que yo creo que pasó es lo que yo creo que pasó J lo sabe que se va a casar con Aaron ajá uh -huh. verdad J lo es J lo let's not take away from J lo being J lo J lo es but -Lo. what does J lo being J lo mean que es una muchacha que está ready una muchacha no una señora que está ready sí ¿entiende? pero A-Rod es Aaron no le podemos quitar que Aaron is Aaron Aaron yo creo que es uno él si tuvo un dominicano When mozo like Juan, a rock, my nigga, light skinned, no, but no, the no, pelitos, maso meno no bueno. they don't oh. curl here, uh -huh. light eyes, just clip. Seguro todavía tiene un chin de muculo. Yeah, he probably in his 50s, but it's all good. This nigga don't look like he's 50. No, he's not in his 50s, he's, he's like 40 something. First yeah. of all, you going out with a grandma, <laughs> chill, she's not a grandma, she's 52, she not, that's not a grandma. Mommy 57 and she's a grandma. <laughs> no, <Nah>, but she's. <laughs> but so mommy's are, her actual grandma, though. That's what I'm saying. <laughs> How you know j is not a grandma? Because I don't think her kids have kids. Let's, let's talk to Mark Anthony kids. He yeah. Up. Exactly. Okay. Second of all, like que la que ha tenido su vaina con su hombre, es Lo. So yo creo que JLo, yo creo que esto es lo que estoy pensando, porque todo el mundo le echa la culpa a nosotros, siempre somos nosotros. Yeah. yeah. Yo creo que Jay lo estaba así que, loco, tú no puedes salir solo. And Alex Rodríguez like, lo que me Yo creo que sí cuánto. Y después ella le dijo todo eso a él, personalmente a él, before that came out. Yo creo que ella se lo dijo personalmente a él. Y ahí fue que él dijo, tú estás loco, cae. Y entonces ella chequeó el teléfono ahí y mangó los flow. Yo creo que ese fue el flow. Yo, yo, no, yo, yo, no, yo no creo que Alex Rodríguez tiene tanto, tanto valor. ¿En su bate? ¿A apostar un palomo? <laughs> yo creo que sí ¿A, <laughs> a apostar un palomo? Si negro ha un palomo mala la meta ¿Estás tratando de apostar un palomo? Yo yo creo que sí Yo creo que el que el aguante Se fue tarde He was bugging out He was bugging out Ok Aquí No mire la foto Ok Yo estoy viendo un video Un clip Es un clip Y le preguntaron A Lil Nas X Yes Who do you want to make a remix To Montero to? La canción, tell me what you want, en Tic Tac. Yeah, la vaina del diablo, y bailando, raggedy-taggedy-taggedy. Todo el mundo hizo un Tic Tac, estaban en el cielo, y el de un tell me what you want, with that little Y él dijo, con Rihanna y Bad Bunny. Wow. ¿Qué tú piensas de eso? Wow. Digo yo, es... Digo yo, la canción, es un palo. Wow. I don't think Bad Bunny would do it. I don't think Rihanna would do it either. Wow. Just because of the flashback that that had. Aunque Bad Bunny dice que él hace lo que hace. I que was just about to say Hanna, that. But. Yo, yo creo que Bad Bunny, de los dos, yo creo que Bad Bunny es el que más. Se atrevería a hacerlo. Más se atrevería a hacerlo. ¿Y eh, qué tú crees que sería la, la repercussión? El. el, el Get back, Bad Bunny. ¿Qué tú crees que le va a I pasar? Don't, I, don't, I don't think there's repercussions with Bad Bunny. Que lo suelten en banda. Tell me what you want. Tell me what you need. ¿sí ¿sí que Dime que tú qué? quieres. Dime necesita. necesitas. Porque al fin y al cabo, tú sabes <laughs> que va, 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 los artistas van a poner su propio estilo a la, en, canción. A la canción. Él right? no va a hablar de vaina disparatosa. Exacto. Es lo que no, no tema. Yo personalmente no creo que Bad Bunny hablaría de, de, de religión de esa manera. Yo no creo, canción. hablas de religión? I don't think so, I don't think so. I think it's more of the visual that yeah. kind of causes la gente that. porque um, el video pero, porque. Um, I mean, that sounds like an amazing song just off the jump. You know what I mean? I think it it encompasses and it encompasses a lot of, of what Bad Bunny stands for. Porque si tú te fijas cuando él eh, escribió la canción eh, Yo Perreo Sola, uh -huh. eh, Yo Perreo Sola se trata sobre um, el el homosexual que fue um, matado en Puerto Rico.

Perdón, creo que te estoy, te, 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 te estoy interrumpiendo. Porque tú sabes que yo me voy en mi vaina. Uh -huh. Porque esto es más huevo aquí, diablo. Estoy diciendo más mala palabra que el diablo. Pero fuck these neckies, man. Si tú te le pegas a una muchacha y la muchacha no quiere verla contigo, entonces si este es un tiro, ahí hay que meter la presa. No no, 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 no. ¿Qué es lo que sucedió? No, yo estoy diciendo eso porque okay. tú, tú te pegaste a este tipo, que man. es un homosexual, un transgender man or woman o whatever, right? Y él estaba bailando solo, o ella estaba bailando sola, y tú te le pegaste. Y porque te diste cuenta que un hombre, tú decidiste quitarle la vida a él. ¿Por qué? Porque some of these people cannot hold um, social pressure from their friends. The fuck. That's not the solution. <laughs> that's not the solution Esa no es la solución. Esa no es la pero ok yo, te yo también yo te entiendo coño? yo Loco. te entiendo y it doesn't make sense pero eh, es el mundo que vivimos so yo creo que por eso mismo yo creo que también obviamente um, Little Nas um, Little Nas X es un homosexual um, que es abierto y salió um, so, de tú crees que por eso me pones en, en yo creo? creo que yo creo que eso ese también sería una de las una de las causas una de las la causas que Bunny okay. sería un poquito más probable de grabar con sí. yo creo que Rihanna es en montaría también porque Rihanna también hace lo que he y a Rihanna también le, no le a nada. le paramente muchas cosas Okay, Lamarcus Aldridge says goodbye to the NBA, negro. You don't really, we don't really watch NBA like that, right? But the reason why this is a shock is because Lamarcus Aldridge was let go by the uh, Spurs this mm -hmm. year, and then he signed with the Nets, right? That everybody was like, "Oh my God, the Nets about to win!" Da 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 da. A él está pasando algo irregular heartbeats. Oh, he needs, uh, yeah, I know what you're talking about. And tiene irregular heartbeats. So he was like, I'm tired of dealing with this for a couple of years now. I'm just going to retire because I, I just can't risk my life and not take care of my family. Listen to me. you creo que. El, just keep in mind, él no ha ganado a championship ever. Well, technically, I'm going I'm to tell you this much, right? So. Technically speaking, he still could win it. If he still could have a ring. He could still have win. a ring, and I think that puts a little pressure on the Knicks, on the Nets. Now, um, listen. I think one of the cosas que muchos de los eh, de los atletas, right, que nosotros como fanáticos no vemos, is the abuse they given to the body. Yeah, yeah. yeah right? um, whether even you even us when we were in high school, no one treated him too much. Whether you want to talk about, you know, football players and concussions and whatnot. Ooh. Um, Let's not talk you, about that. One. You wanna you wanna talk about you know baseball players and you know your arms and hits to the head. Hits and to and the head. You know what I mean. If you wanna talk about basketball players' knees, knees ankles. Like, me shins is getting broken. Exactly. If you wanna talk about being a runner, like your feet are like destroyed, destroyed. and they look horrible. Your knees suck. No You're growing something. Sometimes goes. So yo creo que a veces. Eh, Como atleta se te hace difícil decidir retirarte de un juego, el cual tú has tenido tanto amor y has pasado tanta lucha para llegar a donde estás. Cuando es algo que tú no puedes controlar, uh -huh. se te hace muy difícil hacer esa decisión porque es como decir, yo he trabajado mi vida entera para estar en la posición que estoy hoy y de repente hay algo que está fuera de mi control, que está dictando. Qué tanto tiempo yo puedo seguir jugando, jugando un juego que yo siempre he jugado en mi Como vida. pasó con Dark Rose? El MVP ese mismo año, buf, se acabó. Exactly. So, um, I mean, it's tough just on the, on the emotional side of having to make that decision. Um, pero yo creo que sinceramente eh, es la decisión correcta porque está pensando en el futuro de su familia y en yeah, el, futuro el futuro de él. De él. Yeah. Okay. Instagram questions. No, no, espérate Antes de Instagram questions, perdón los tickets de Bad Bunny el concierto de Backbone. busca busca los tickets, busca los tickets. So, eh, li, so, supuestamente los tickets de Bad Bunny están a dos mil dólares, o estaban a dos mil dólares, los pre-sales, lo que vendían primero, ¿verdad? Sí. Eh, dicen que fuera a dos mil, mil y pico, que si yo qué, que si yo cuánto, que, 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 que estaban carísimos. El asunto, el asunto es que estaban son caro. miles, el asunto es que son Estaban caros. Un buen precio en Chicken Master era 1400 yo creo que fue No, no Alfredo tenía el vaina En el coste Y un buen precio Era como 850 Pero No adelante, adelante No adelante, adelante En los side En los side Ok, en el first loop Yeah, yeah 850 Yeah Bueno Pero él va para Montreal A ver A ver el concierto 250 pesos ¿Él lo compró? Sí Dos tickets Yo creo que compró dos tickets Maldito loco del diablo I mean, he that, likes to travel, so I mean, Se va a meter para allá it's not that bad Y trip, va a ver el concierto son, Yo creo que son como Algunas seis horas Se eh, va a meter para allá a ver el concierto ¿Cuánto sería el ticket de, del, del vuelo? Seguro 400 pesos Ok So miren Dame caballero Niño y niñas Para el viernes Marzo 18 Del 2022 22. A las 8 pm Es Bad Bunny En el Prudential Center Para estar al frente De la tarima yo, Sección F Row 10, el diablo y su hermano. ¡2200 dólares! La semilla. Ahora di por qué, por qué él puede cobrar estos precios. Dilo, dilo. Él ganó esto. Okay. Él esto. Ok, el de yo, el te voy, de yo te voy a ser sincero. Yo te voy a ser sincero. Explica, right. Explícale a, a los seguidores tuyos. No no, 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 no. A no. tus fanáticos. No, mire. Yo soy fanático, yo soy súper fanático de Bad Bunny. Ajá. Eh, pero. Before you say something. They were trolling him too with the interview they were all the fucker. They said, "Oh, I'm not doing this for the money." Go ahead. Pero que okay, esto es lo que sucede, right? Usted tienen que entender que no es Bad Bunny. Eh, la compañía eh, y toda la vaina. Eh, primeramente es una compañía y el Tien, también tiene gente que trabajan para él. Eh, él quizá quiere dar un un, un calibre de de show. Todo lo cuern, todo la vaina. Que la sale la a un cierto costo, right? Obviamente, flow pandemia. Yeah. Right? que también yo creo que eso pues puede ser que sea parte de la razón porque los tickets están de más, tan, tan altos right? y arriba de eso hay, hay familias que viven de, lo, de los trabajadores de Bad Bunny que necesitan ser pagados que, que tiene, él entiende que tienen muchísimo que no hacen un concierto exacto que él entiende que tienen muchísimo sin trabajar so cuando tú me dices 2200 dólares para ver a Bad Bunny adelante yo en mi posición que estoy ahora mismo no, no tengo el dinero para hacerlo pero si tú lo tuvieras si lo tuviera lo diera sin pensarlo dos veces. Ya, yo lo voy a ver. So, en, okay. entonces, entonces, eso es lo que viene conmigo. Yo he visto a Bad Bunny un par de veces. Yo he visto Bad Bunny de aquí, de aquí donde tú, donde tú y yo estamos. Ahí, flow, y grabado, güey, ¿qué es lo que es Bad Bunny? y tú tienes que un par de fotitos. Taca, taca, taca. ¿Tú me entiendes? Yo he tenido ese placer. So también a mí me da. Eh, no me da tanta urgencia Be querer, querer ver front. en tarima. Porque yo, sinceramente, lo que estoy esperando ahora mismo es que la X96.3 del Ritmo de New York abra de nuevo, coja ese concierto y diga, negro, <laughs> y que necesito que tú trabajes el concierto de Bad Bunny y para yo trabajarlo con muchísimo sí, 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 gusto. Y después que te digo necesito un fotógrafo de nuevo. Y me llaman a mí de nuevo para y, que yo... Te y vimos a Bad Bunny y hicimos cuarto. Y hicimos cuarto. cuarto también. Así. Normal. Tranquilo. Entonces, eh, el papá de los pollitos, el papá de los conejitos, el duro de lo duro el que hace lo que le dé su maldita gana. Obviamente que está cobrando 22. $2,200. $2,200. Eh, I mean, listen to me. If you got it, you got that's it. That's a rent. That's a rent and a half. Es, esa es la renta a mía. En un buen spot, that's a rent. Esa es la renta mía. ¿Tres veces? Yeah. ¿Tres veces? Yeah. Swap. Ok. Eh. Preguntas de Instagram. Preguntas de Instagram. Es un segmento donde se puede mandar la pregunta a Crispin Films. O Mira, lo a los TV. Lo TV, donde puede preguntar y ahí usted la pregunta, y nosotros le damos una contesta. Si sí, la pregunta es buena, porque tienen que ser preguntas buenas con calidad está, está y medio, contenido. Están medio flojo en la pregunta. están flojos en la pregunta. Vamos a mejorar la pregunta entonces, mi ¿Están gente. Están en la pregunta. ¿Para cuándo un invitado nuevo? ¿Para cuando un invitado? No, primeramente... Para acá, para okay. acá. Nosotros no tenemos un invitado. Ya no hemos tenido uno todavía. No, no ya no hemos tenido uno. Pero yo creo que un invitado puede ser que llegue un, un día... Un día Zoom. Un día Zoom. Un día Prontis. Un día Zoom. Un día Zoom. Um, pero creo también que queremos traerle un invitado en el cual usted se va a disfrutar eh, más el contenido de lo que ya se lo está disfrutando. Yeah. ¿No es verdad? Eh, yo sé que Jay es uno de los invitados que quiere llegar, pero... Vamos a, si sí, yeah, vamos a ver si Jay tiene vamos a ver si si usted quiere ver cómo el negro le hace bullying a alguien vamos a traer a Jay are you going to do the trending topics like your girlfriend trending topics type thing? shit um I think we're, I we I think that's what we're doing we could, we could bring him up here and there I'm, I think they, they mean yo creo que ellos significan I think they mean los tópicos de, de frequería que nosotros no decimos antes Oh, es medio difícil, pero no, yo, si yo, nos yo, lo ponen en una pregunta de Instagram. No, yo, que creo, yo, creo, mano. Que, yo creo que nosotros deberíamos traer esos temas, de, si está eh, relacionado con algo, con algo. So, por ejemplo, con la situación de Alex Rodríguez y, 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 y Joseph eh, López. ¿está debido de que tú rompas una relación si tu mujer sospecha de ti y te pone ciertas restricciones? Pum, ese puede ser el tema, que es un poquito ahora más eh, open y es un poquito más abierto para la gente. Yeah. Contestar. De esa manera creo que sí podemos. Ok, ok, ok. Eh, si pudieran entrevistar a alguien, algún personaje público, ¿a quién sería y por qué? Uf. Yo. Eh, está difícil. ¿A quién sería y por qué? Mm, ¿Te digo que I would like to interview Daddy Yankee, bro. ¿Daddy Yankee? What yeah. The fuck? Porque yo quiero saber... Cómo él ha durado tanto sin desesperamiento y sin bajarle a nada. Él ha durado tanto como relevante. por tanto Sin, sin buscar sonido. Sin buscar sonido, sin hacer pleitos, sin pelear. I mean, he had like beefs here and there, pero las beefs de los 90, de los early 2000 eran de música. Tú me tiras de tiro. Normal. No digas que te voy la calle y te galleta. Habían algunas sí, pero eran ya porque la gente era en super calle. Pero yo quiero saber cómo él. Con, con toda esa experiencia todavía está relevante y los tigres le dan tanto respeto ¿qué él hace para que él como que gane tanto respeto así? bueno primero yo creo que Daddy Yankee es un pionero eh, de la música eh, del reggaetón de la música eh, latina ¿Right? Uh -huh. so yo creo que eso after jump le da un cierto yeah, le da un cierto nivel de respeto Um, para él eh, también quedarse. Lo que yo quiero saber es cómo se queda tan joven. Eso es lo que yo quiero saber. También. Esa es la clave que yo quiero saber. ¿A quién en yo entrevistara? Cuando, cuando hiciste esa pregunta, me llegaron muchos nombres a la cabeza ¿no? y no hay una persona exacta que yo pueda decir que es algo. Oh, I would love to do this one. Um, yo tengo una combinación y esto va a ser una, un poquito. Eh, um, like, like all over the place. Mm -hmm. Vamos a ir con, con el inglés primero, right? Me gustaría sentarme con Angie Martinez Um, porque yo creo que Angie Martinez tiene una habilidad de hacer entrevistas con artistas que la conversación eh, suena como si fueran dos amigos que están sentados hablando sobre la vida. Uh -huh. right? y, me, y me gusta esa arte de, de tener um, la habilidad de llevar a un artista a ese tipo de nivel. Porque la mayoría de la gente que le hace entrevistas a artistas se nota que es como un QA y no hay relación entre las dos personas que están hablando, right? Yeah. Y Angie Martínez tiene esa habilidad de, de a quien sea que tú le pongas adelante a tener una conversación como que si fuesen amigos. Yeah. Um, I would like to interview um, Ellen. Right. Y yeah, Ellen es porque Ellen tiene, una vez más, tiene esa habilidad de, de cuando ella se entrevista, trae un, un personaje. Um, de la persona like authentic. Yeah. Um, I would love to do Charlemagne, Charlemagne the God. He like pick his head. Um, uh, de qué fue que lo llevó a él a calmar, a calmarse. Eh, tu me entiendes? Porque, porque antes él era ratatá, todo el mundo yeah. era yo. Tu me entiendes? Straight what it is, ta, 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 ta right? But you know what drove him to kind of just you know, Show you them. know. Not chill out, but just kind of like bring it back a little bit. Just restructure his his intensity in a point where now it's educational and now it's um guiding instead, of it, just, instead of it just instead of it's like attacking. Yeah, instead of it being so aggressive. Sort of, exactly. Yeah. Um, a ver, en in el mercado Spanish. Oh, yo in Spanish market, I artist. I don't think I have like an interviewer who in Spanish that I actually like enjoy enjoy. Um, yeah. um gotta interviewers. Yeah. But yeah. in 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 the Spanish market, I would have to, I would love to sit down with Bad Bunny for sure. That's that's no question about it. Um let me see who else. Residente, went. Residente would have been. Resident, a nice uh, yeah, I'm not, I'm not too crazy about it. I, I, I appreciate Residente for his art. I, I think he's amazing. But I mean, no, uno me, uno me yo, yo, no connecto como yo, como, like the connection that I have with Bambi is not the same as the connection I have with Residente, right? Residente so, um, I, I don't think an interview with him would get me as excited. Um, obviously, I would love to sit down with CNC or just kind of like the because I would like to pick their brain in. en la habilidad de quedarse junto cuando tantas otros grupos después de uno o dos años fracasan, right? I think I think I think I think I'll give him five more years and then I would like to interview them. Five more? Mm -hmm. I would definitely, no, I would definitely want to interview them now. No, like it was such be, at a peak, I, that's I, why. I'm just saying that that's that's the thing. They're, right now they're like como que están más robóticos con la respuesta que te van a dar. Yo creo que en cinco años... Oh, my este, God, I hate that with a fucking passion, bro. Tú me entiendes. Yo le hice una entrevista a Luis Fonsi, bro. Pero y, déjame explicarte okay, por qué that's that's yo valid. estoy diciendo en cinco años, porque en cinco años ya ellos están casi en los 30, mayoría de ellos, ¿verdad? Dale. Son hombres hechos y derechos, quizás más, más de ellos tienen familia, más muchachos y vaina. Y es más difícil quedarse juntos, si están juntos, de aquí a cinco años, y ojalá si estén juntos, ¿verdad? Y yo creo que ahí uno tendría una conversación más... Más llena en ese momento. Digo okay. Yo, yo no estoy, estoy, estoy de acuerdo con lo que tú te si, sí. si, si aparece la, la entrevista ahora, obviously, oh, vamos a darle, pero yes. yo creo que en cinco años es un cambio total de la persona mentalmente. Digo oh, yo. no, claro que sí, pero creo que en la vida pasan cosas en cinco años que tú no te imaginas, ¿verdad? Right? Tú no te imaginas. Um, pero de, de vuelta con, con la respuesta, eh, como automático y like robotic, yo tuve una entrevista con, con Luis Y I felt so. Acuerdo. Um, Awkward. A, 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 I don't want to say awkward, but it just felt so unsatisfied con la respuesta que me dio. Y puede ser que quizás las preguntas que yo pregunté no fueron lo suficientemente no, buenas, yeah. right? Um, just but you know giving the benefit of the doubt. Eh, pero like as an interviewer, like I was so like, ah, bro, like I'm done here. I'm not, I'm not even yeah, interested in doing no this anymore. No, no quiero, no quiero entrevistarte. Yeah, exactly. La es duro. No, es duro, for sure. Man, come on. Pero esa entrevista como que, ese día como que negro no sintió las vibras. Nada Bueno. ¿Qué tú estás viendo? ¿Qué estás escuchando? Que no lo hicimos en el segundo episodio, pero ¿qué estás viendo? ¿Qué estoy ¿Qué estás viendo escuchando? qué estoy escuchando? Sí. Estoy viendo uh, quién mató a Sara. ¿Quién asesinó a Sara? ¿Quién mató a Sara? ¿Quién mató a Sara? ¿Quién la mató? Eh, fue la mamá de este Tigre. Oh, spoiled. I'm sorry. Oh, my fault. Spoiler alert. Spoiler alert. <laughs> After the spoiler. <laughs> After the spoiler. <laughs> um, estuvo muy buena, estuvo muy buena. Una temporada que fue confirmada. Quítale los subtítulos, por favor. See, sí. the subtitles están equivocados. If you, if you if you don't speak Spanish and you want to listen to it in Spanish and read the subtitles, do not do it to yourself. Just put it in English and then I don't know how they sound in English, but put it in English. Yeah, I'm pretty sure it's better. The subtitles are totally off. Um e eh, estoy escuchando a Rangel Enamorado. Oh, el tigre eh, que tú posteaste los otros días. Ya, yeah, estoy... ¿sabes lo, ¿sabes lo, ¿Tú te recuerdas cuando eh, se um, sacó el eh, One of One Album? Y yo estaba con un Casino. Que yo era... Así que tú, tú eres estás. como el Casino. Sí, Ajá. Tenías harto Exactamente. Ahora mismo yo estoy que para el carro. Y el carro ya automáticamente prende ya. Frr, y, ping, ping, esa canción. Ding. y eso yo, es lo que estoy yendo Yo estoy eh, viendo la nueva temporada de My Hero Academia. ¿Entiendes? Estoy montándome ahí porque están saliendo el episodio. Y estoy escuchando más salsa que lo normal. Más salsa que lo sí, normal. Sí, salsa en general. Salsa en general. Sí, estoy, estoy metido en salsa. Eh, My Hero Academia, ¿está eh, flow? ¿Cuántos episodios? Eso fue como eso ahora. Tiene como tres episodios. You ah, good. You're not gonna watch ah, it now. You're gonna watch it like, se, like in the summer. Cuando se acabe la temporada, tú me tiras para yo, verla. Like in August, para, yo para yo ver la tuito junto. Jesus Christ. ¿Tú te a catching up en on One Piece? Yeah, tengo un episodio, creo, 600 ahora mismo en One Piece. Bueno, esto fue el tercer episodio de es lo que tú dices ya ya we didn't even shake hands at the beginning no we did de that for both episodes vamos bueno. a al final porque ya ya que estamos aquí qué lo vamos a hacer Nos vemos hablamos el martes qué es lo que tú dices podcast dame el botón hablamos el martes ya yeah. hablamos el martes ya yeah. hablamos el martes ya yeah. literal hablamos el martes yeah.